con una plática sobre lo que es la epilepsia. Hay mucha gente que viene por primera vez, los que han estado viniendo asiduamente a nuestras sesiones mensuales, tener un poquito familiar la plática, pero quienes vienen por primera vez, creo que va a ser una manera de introducir a lo que es la enfermedad para dar lugar a todos los demás temas que vamos a tratar el día de hoy. Va a dar como consecuencia cambios neurobiológicos, a veces cambios cognitivos, esto se refiere a las facultades mentales, cambios psicológicos y cambios sociales. La epilepsia es un padecimiento neurológico muy frecuente, tiene una distribución mundial, mayor frecuencia en los países no desarrollados, donde hay más posibilidad de que sufran las personas daño cerebral por enfermedades, por gestaciones no vigiladas, etc. La epilepsia puede iniciar a cualquier edad, desde el recién nacido hasta el anciano, pero la mayor parte inician antes de los 20 años. Se estima que entre 1 y 2% de la población mundial padece epilepsia, lo cual nos da más de 60 millones de personas. ¿Qué tal? Pues ya arrancamos esta emisión, viendo precisamente porque, atendiendo a la invitación que amablemente nos hizo la doctora, fuimos a acompañarla en este maravilloso evento que fue el Día Internacional de la Epilepsia. Pero bueno, qué mejor, porque ha estado muy ocupada la doctora, pero qué mejor que ella nos platique, pues cómo le fue, qué temas se abordaron, cuál fue la respuesta de la participación de la gente, pues todos los detalles, doctora, ¿qué le parece si empezamos? Porque aquí vimos solamente pues un bosquejo, una probadita de este evento que se llevó a cabo. Pero platíquenos, doctora, bienvenida, por supuesto, y ¿cómo nos fue? Cuéntenos. Hola, pues muchas gracias por retomar el evento, porque a veces hacemos el evento, pasa al otro día y ya se nos olvidó, pero no queremos eso, queremos tenerlo presente, porque abordamos en este Día Internacional de la Epilepsia, que se llevó a cabo el 6 de febrero, justamente los aspectos legales que están alrededor de padecer epilepsia y considerarse en ocasiones esto como una discapacidad. Las personas con epilepsia siempre nos refieren dificultades para integrarse a una escuela, para integrarse a un trabajo, para integrarse a la sociedad en general, a pesar de que los derechos humanos se supone que nos garantizan nuestro derecho a la educación, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la salud, y la realidad que vemos es diferente. Por esa razón decidimos dar el tema de derechos humanos en relación a epilepsia como conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia, que iniciamos con una explicación un poco más médica que otra cosa,
para que las personas que no les queda todavía muy claro qué les está pasando con esta enfermedad, primero aprendan esta cuestión y luego ya pasamos de lleno a lo que son los derechos humanos, para lo cual nos acompañó un doctor en derecho, que es el doctor Ángel Sarasúa, para platicar qué cosa es esto desde el punto de vista legal y ver que nuestra Constitución se supone que garantiza a toda aquella persona, por el hecho de estar en este mundo, le garantiza o le debe garantizar sus derechos humanos. El primero de ellos, el derecho a la vida, desde luego, pero luego el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y cuando a la epilepsia la acompaña una discapacidad mental o física, también los derechos que tienen las personas con discapacidades, que pueden ser, como les comentaba, intelectuales o de movimiento, que también ven lesionados estos derechos porque no son aceptados, porque son discriminados, se burlan de ellos, etcétera. Entonces, todo el día fue una jornada larga, tuvimos todo este tipo de comentarios y vimos cuando hay una real discapacidad física. Nos pasaron un video muy interesante que decía, ¿de qué me quejo? Cuando vemos personas que les falta una extremidad o que les faltan varias extremidades, que realmente tienen una gran problemática para las actividades básicas de la vida, todos los demás nos quejamos cuando parece ser que los problemas que tenemos no son tan terribles. Ahora, a pesar de que aparentemente el problema que significa la epilepsia pudiera no ser tan terrible, socialmente sí lo es, y por esa razón hacemos este tipo de eventos con la finalidad de analizar por qué razón la sociedad tiene estas malas actitudes en general hacia quienes padecen epilepsia, porque hemos insistido mucho en el concepto de que son crisis, estas crisis son fenómenos muy breves, tras los cuales la persona se recupera y vuelve a estar normal como cualquier otra, pero a pesar de ello se le considera diferente y es víctima de discriminación en todos los ámbitos sociales. Así que analizando esto y permitiendo que las personas más interesadas en conocer estos conceptos, que son quienes padecen epilepsia y sus familias, pues sepan que tienen también instancias a quienes recurrir cuando sus derechos no están siendo respetados. Y de esa manera, cuando tenemos problemas en la escuela, pues hay una Procuraduría de la Defensa del Menor, tenemos la COPRED, que es la Comisión Nacional, la CONAPRED primero, que es la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, la COPRED, que es esta misma Comisión para la Prevención de la Discriminación, pero en nuestra Ciudad de México, y así entonces analizamos pues toda la problemática que hay alrededor de estos aspectos que parecen muy legales y muy ajenos a lo que es una enfermedad física como la epilepsia, pero también sabemos que cuando las personas no tienen una buena integración social, tienen un sufrimiento mucho mayor que padecer la propia enfermedad. Esta enfermedad del alma, que podríamos llamar de sentirse rechazados, de sentir que se burlan de ellos, de que la gente no quiere estar con ellos, de que preferible tenerlos alejados, es un aspecto muy importante que debemos abordar siempre como parte del tratamiento hacia estas personas que tienen epilepsia. Perfecto, doctora. Bueno, pues vamos a ir a la par proyectando algunas imágenes de este evento que se llevó a cabo. ¿Qué le parece si nos ayuda, nos va comentando? A que si ya tenemos en la pantalla esta imagen es de este día que se llevó a cabo. Ah, es el registro, estamos en el registro. Estamos viendo que la gente llega al auditorio, se anota, llevamos un registro cada vez que hacemos cualquier evento, incluidas nuestras reuniones mensuales que ya son tradicionales, uh-huh. Hacemos un registro para saber quiénes nos visitan por primera ocasión, quiénes ya han sido
asiduos asistentes a las sesiones informativas. Y desde luego que ese día tuvimos mucha gente que por primera ocasión acudió con nosotros porque se enteraron que tendríamos este evento especial, y esperamos que después de este evento que les permitió sensibilizarse y conocer por lo menos lo básico de la enfermedad y de todo lo que conlleva desde el punto de vista psicológico y social, pues ya sigan asistiendo para que aprendan cada vez más. Hacia allá iba mi pregunta. En comparación con el año anterior, ¿cómo fue la respuesta de la gente? Pues fue muy buena respuesta. Okay. El año anterior, el primer año que festejamos o conmemoramos el Día Internacional de la Epilepsia, lo hicimos en un auditorio más pequeño. Okay. Se hizo con las autoridades de la Secretaría de Salud, y en el auditorio de la Secretaría el cupo es de 100, 115 personas. Y pues tuvimos solamente esta afluencia porque no había cupo. Pero este año tuvimos la oportunidad de hacerlo en el auditorio donde hacemos nuestras sesiones regulares, y el cupo es de un poquito más de 200 personas. Entonces hubo más gente que pudo acompañarnos en esta conmemoración, y a lo mejor en un futuro logramos convocar a muchas más personas y tener un auditorio más amplio, que pues ya veremos de aquí entonces, porque hay que hacer presupuestos y hay que hacer promoción, y eso pues a veces no es tan sencillo. Indudablemente. Y precisamente ahí tenemos ya otra imagen de este día, pues la respuesta que tuvo la gente, la participación que hubo en este evento. Sí, bueno, aquí vemos una parte del auditorio y estamos viendo a alguien con un micrófono allá a un lado. Tenemos un espacio siempre en todas las sesiones o en sesiones especiales como la que llevamos a cabo ese día, para que las personas pregunten, aclaren dudas, y creemos que esta parte de nuestros eventos es de suma importancia porque les estamos dando un foro, les estamos dando la oportunidad de oír su voz y de interactuar con nosotros para poder aclararles dudas, escuchar pues alguna asesoría, alguna palabra de aliento, como a veces tenemos que hacer para que las personas puedan irse con una tranquilidad mayor. Y sobre todo escuchar de viva voz a ellos, que son las personas que están atravesando esta situación. A veces uno con su experiencia pues puede hablar alrededor de los síntomas, de los alcances, de los tratamientos, pero a veces nos perdemos un poquito de la parte humana, ¿no? Y qué mejor que escucharlos precisamente a ellos. Claro, la gente requiere ser escuchada. Y el dar esta oportunidad de ser escuchado les alivia muchísimo su angustia, les alivia mucho esta intranquilidad que les ocasiona tener una enfermedad que no saben por qué viene, por qué les tocó, cómo es que la tienen que enfrentar. Y uno lo lee en los libros y lo lee en testimonios, pero escucharlo siempre tiene un impacto diferente. Por supuesto, por supuesto. Es muchísimo mayor el impacto cuando la persona está allí presente y nos dice con sus propias palabras. A veces lloran, a veces se emocionan enormemente por hablar de lo que les está pasando, y eso, aparte de que les ayuda a ellos para desahogar ese sentir, también nos ayuda a nosotros para entender mejor este lado humano que siempre existe en enfermedades crónicas, y especialmente en esta, que socialmente es tan, tan rechazada y tan mal entendida. Claro, esa es la manera de retroalimentarse, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos con más imágenes, doctora, por favor, coméntenos. Bueno, allí tenemos al abogado hablándonos de lo que son los derechos humanos en general. Él se ha adentrado muchísimo en el estudio de las leyes que hay en relación a epilepsia. Él defiende mucho el hacer valer las leyes que ya tenemos y no hacer leyes especiales para una enfermedad, aunque en otros países algunos amigos, colegas han hecho un trabajo con sus legislaciones para que existan leyes específicas que protejan a quienes padecen epilepsia.
El inconveniente de esto es que podría haber otros pacientes de otras enfermedades que quisieran una ley para su protección, y entonces sería un número de leyes interminable. Cuando hay una legislación que debería cubrir a todas las personas que tienen una enfermedad, en su derecho a la salud, en su derecho a integración, en su derecho a la no discriminación, porque así lo marca desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta las primeras partes de nuestra Constitución, que fue modificada para hablar de derechos humanos en lugar de garantías individuales, como se llamaban anteriormente. Entonces, el abogado nos explicó todo esto y habló de la necesidad de hacer cumplir lo que ya tenemos, que nos cubre a todos en estas protecciones a los distintos ámbitos de la vida. Por supuesto, y qué interesante que se abordaran esos temas, ¿no? Y aquí tenemos a nuestra protagonista, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, yo me di la primera plática, que fue la introductoria, que en cada una de las sesiones yo también la tomo, porque hablo en general de lo que es la epilepsia. Como quizá escucharon al principio, yo les doy la plática general para que quienes ya han venido repasen conceptos y les quede más claro, y quienes acuden por primera vez pues tengan una idea general de lo que estamos hablando y que puedan comprender mucho mejor todos los demás temas que se aborden ya un poquito más específicos. Entonces, esa fue la primera parte que me tocó a mí comentarles. Perfecto. Tenemos otra imagen por ahí que estamos viendo. Ahí está el doctor también. El doctor Leobardo Ruiz, que es el coordinador del Consejo General de Salubridad o secretario del Consejo General de Salubridad, que es una instancia del gobierno muy importante, paralela a la Secretaría de Salud, y que se encarga de certificar hospitales y de hacer cuestiones normativas en relación a la salud. El doctor Leobardo Ruiz, que tiene esta alta jerarquía, pues nos hizo el honor de participar también con nosotros y habló sobre el derecho a la salud. Nos dio un panorama de cómo se cubren las necesidades de atención a enfermos de distintos padecimientos y cuáles son los recursos que tenemos desde el punto de vista del Estado para poder atender en especial a la epilepsia. Sí, porque pareciera que nos abocamos solamente a la cuestión del tratamiento del padecimiento, pero nos olvidamos de la cuestión o del ámbito humano, de los derechos que son acreedores las personas, y qué mejor que los especialistas nos hablen de este tema, ¿no? Ya tenemos otra imagen, doctora. Bueno, ahí seguimos viendo al doctor Leobardo Ruiz, quien nos habló, como les decía, de cuáles son las instancias del Estado para la atención a las enfermedades en general y qué podemos hacer para atender a las personas con epilepsia. Y pues tenemos instituciones que cubren a los derechohabientes, el Seguro Social, el ISSSTE, ahora el Seguro Popular, las instancias de la Secretaría de Salud que tienen algunos hospitales especializados. Y bueno, hubo allí algunos comentarios un poquito de controversia porque mencionaban la carencia de medicamentos que muchas veces se enfrentaban y que en teoría no deberían de faltar, pero siempre desafortunadamente tenemos esta problemática por cuestiones presupuestales y entonces hay épocas del año en que tenemos un poco más de dificultad y allí pues también buscamos opciones para cubrir el tratamiento de una manera continua, como debe de ser. Ok, este tema generó cierta controversia. ¿Qué otros temas fueron de mayor interés del público asistente a este evento, doctora? La cuestión del trabajo siempre es una gran inquietud. Las personas con epilepsia tienen un índice de desempleo de alrededor del 20%. Estamos hablando del grupo de personas que están en edad productiva, ¿sí? De estos que deberían de estar trabajando, el 20% no tienen trabajo. Y esa es la mayor inquietud de las personas que ya llegaron a esta etapa de la vida.
los adolescentes mayores o los adultos que están en la juventud o la mediana edad tienen que enfrentar esta dificultad de encontrar un trabajo y conservarlo, precisamente por la discriminación que ocasiona el padecer epilepsia, porque en cuanto alguien pone en su solicitud en el rubro de qué enfermedades padece, pues es necesario poner que tienen epilepsia. Y cuando ponen eso, siempre les dicen, no se preocupen, nosotros le llamamos. La típica frase. Y nunca los llaman para el empleo, aunque cumplan el perfil. Y pues aquí también hay que aclarar que las personas que tienen epilepsia deben de cumplir con los requisitos que solicitan en los trabajos. Es decir, deben de tener una capacitación para el empleo que están solicitando, lo cual es un problema que viene un poquito de más atrás y que tiene que ver con la educación. Entonces, aquí se encadena esta cuestión educativa con la cuestión laboral, porque las personas que no acudieron a un nivel suficiente de estudios, pues tampoco van a poder aspirar a trabajos especializados, sino que son trabajos poco calificados y que pues tienen también un sueldo menor y aunque sean poco calificados requieren una capacitación. Entonces, bueno, esta es otra inquietud. El derecho al trabajo existe y también hay instancias a las que podemos recurrir, como bolsas de trabajo de las delegaciones, empresas que hacen colocación de empleos, y todo esto que pueda empatar la búsqueda de empleados con los que ofrecen sus servicios para que tengan un empleo. Y también está el autoempleo, que es otra cosa que hemos manejado mucho en otras sesiones y que nos permite tener el derecho a una remuneración por un trabajo que realizamos, que es el derecho humano, ¿verdad? Perfecto. Doctora, ¿cuál sería el balance en términos generales de este festejo de internacional de la epilepsia? En términos muy generales. Bueno, yo creo que el balance fue muy bueno en el sentido de que tuvimos una audiencia bastante numerosa, que los temas que se trataron fueron muy informativos, con personas que se documentaron muy bien acerca de lo que estaban hablando y les abrió un panorama muy amplio a quienes asistieron en este asunto de los derechos humanos y las cuestiones legales, porque mucha gente ni siquiera conoce qué hay en las leyes que ya existen para poderse proteger en su necesidad de atención médica, en su necesidad de educación, en su necesidad de emplearse y sobre todo en su necesidad de no ser discriminados por padecer una enfermedad que ellos no escogieron, que así les tocó. Por supuesto. Doctora, estamos llegando ya al final de este programa. El tiempo ha volado, se ha ido muy, muy pronto. Pero bueno, tenemos una cita muy pronto. ¿Y qué vamos a abordar en el siguiente programa, doctora, por favor? Bueno, la próxima semana, no, poquito más de una semana, el día 5 de marzo, tenemos la sesión habitual de nuestro programa anual, que siempre llevamos a cabo la primera semana de cada mes, el primer sábado de cada mes, de 9 a 1 de la tarde. El programa incluye una introducción general que es muy parecida a las sesiones anteriores, aunque de acuerdo al tema específico le enfatizamos un poco más para dar la introducción a un invitado que va a hablar en esta ocasión de epilepsia de la infancia y la niñez. Esto lo abrimos un poquito más a ser específico por edad, debido a que van padres de familia que tienen niños pequeños que padecen la enfermedad. Y cuando hablamos de epilepsia en general, no se sienten tan identificados en el problema de sus hijitos. Entonces, pidieron algunos de ellos específicamente hablar de cómo es el problema cuando empieza en edades tempranas de la vida, que además ya comentamos en la primera ocasión de este año, que afecta al o debuta la epilepsia en el 75% de los casos en las primeras dos décadas de la vida. Por eso vamos a enfatizar este año la infancia, la niñez y después la adolescencia,
para que entendamos qué tipos de epilepsia afectan en estas edades y los padres tengan un panorama más claro de lo que está pasando con sus hijos. Perfecto, pues. Los invitamos, por supuesto, a acudir con nosotros. La entrada es gratuita. Nada más decir en el acceso al hospital que van a la conferencia del auditorio y ojalá muchos de los jóvenes que nos están viendo, los profesores, se interesen por asistir porque van a tener tarde o temprano personas que les acompañen en sus clases, en sus trabajos, que van a tener epilepsia y es muy bueno tener una información para poder aceptarlos como debe de ser, ayudarlos a sobrellevar su enfermedad y pues tener una convivencia mejor para ellos. Y reitero, no tiene costo. No tiene costo, puede entrar cualquier persona que esté interesada y si conocen papás de niños con epilepsia, por favor invítenlos a que acudan porque de verdad el conocer el problema les alivia muchísimo la angustia, saben mejor qué hacer, a quién recurrir y les va mejor a los pacientes cuando se tiene información. Pues doctora, el tiempo se ha ido volando. Si ustedes tienen alguna duda más, algún comentario, por supuesto háganlo llegar a través del chat, de nuestros correos y lo pondremos en consideración de la doctora. Pues no me resta más que agradecer, por supuesto, su presencia, doctora, siempre con información muy interesante. Ahí está la invitación para que asistan. Y por supuesto, también agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. A mis compañeros que están detrás de cámara, a todo el equipo de DGES Media y principalmente a ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas. Doctora, estaremos pronto en una nueva cita. Esto es un programa que se lleva a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.